Hey gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy vamos a hacer, bueno, el complemento de la mesa del comedor, entiéndase las sillas, y vamos a texturizar las camas. Prácticamente estamos próximos a terminar y próximos, digo, en la parte de Blender faltará uno, no, digamos después de este unos dos o tres videos más. Y finalmente le damos punto final. Sí, sé que me he tardado bastantito, pero vamos, que la idea es hacerlo con bien y despacio, como decía el ladrón de los picapiedra. Bien y despacio. Así que, pues nada, eso. Comenzamos, pues, como ya se habrá dado cuenta, añadiendo un cubo, Shift A, Cube, y luego, pues, vamos a espejar este cubo, porque a partir de aquí vamos a hacer tanto la parte de la del respaldo de la silla, donde va nuestra adorada espalda, como la parte de las patas de la silla. Bueno, no solo las patas, pues, sino también el, digamos, el soporte en donde va el cojín de la silla. A partir de un simple cubito espejado, claro está. Les recuerdo que abajito está el monitor de teclado y ratón para, pues, si a mí se me olvida decir qué es lo que estoy haciendo, pues usted lo sepa. Recuerde que aquí estamos moviendo a través de ejes GX, GY y GZ. Pues para poner nuestro, digamos, la base de toda la silla a donde nos sirva mejor, ¿sí? Oiga, quiero pedirle disculpas, tengo ya rato de no subir un video, posiblemente usted ni siquiera se dio cuenta, pero vamos, por si sí, tengo casi un mes, más o menos, de no subir un video, y eso es simplemente porque he estado llenísimo de trabajo, y pues nada. Trabajo de todo, ¿no? Incluyendo la cuestión de la publicación del cómic, y también estoy sacando otra vez la revista, y bueno, pues otra serie de cosas que de verdad me tienen muy 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 ocupado, pero no, en serio, quiero pensar que no va a pasar tanto para el próximo video, tanto como un mes, al menos definitivamente no. Lo prometo solemnemente, repito, pues por si usted es de los que ha estado pendiente, pues, si no, pues usted tranquilo. Todo bien, todo paz, todo amor. Le recuerdo como siempre que si le gusta el contenido, pues nada, dele like, compártalo, suscríbase, que es absolutamente gratis. Y también le recuerdo, por si se me olvida al final, que el contenido de todo lo que voy poniendo aquí en los videos está en mi blog. La dirección del video, del video del blog, aquí abajito, es aguatemala2.blogspot.com. Por si quiere llegar, bajar el archivo .blend y haga usted con él lo que quiera. Es completamente gratis, repito. Y también, por si se me olvida al final, las direcciones de mis redes sociales, de Patreon, de Ko-fi, están aquí abajito. Patreon y Ko-fi, pues por si usted se quiere convertir en uno de mis benefactores. Y bueno, ahí estamos. ¿Se da cuenta? Hemos extruido el cubito, le hemos puesto recta la parte que digamos que topa, entre comillas, el suelo, porque lógicamente pues son las patas y tienen que ir cabalita pegaditas al suelo. Un par de edge loops con control R, porque de aquí vamos a sacar, precisamente como se dio cuenta, con EX, la, digamos, parte del soporte del cojín, SX0 para poner rectecito, y vamos a extruir una vez más. ¿Por qué? Porque como ya se lo habrá imaginado, vamos a sacar las patas de ahí abajito, las patas de la silla, quiero decir. Vamos, una vez más, bueno, nos vamos a la vista lateral con el número 3, y ahora a la vista frontal con el número 1, y pues simplemente para, pues, ponerlo donde se debe, para poner las patas, pues, de la silla alineadas. Y ahí tenemos, vea, sencillamente, ahí tenemos al menos la base. Vamos a extruir esta parte de aquí, vamos a dar clic aquí en Clipping, para que, pues, ahí está, vea, ahí ya está pegado. La parte de Clipping, eso significa que va a pegar la parte que se una. Hacemos lo mismo con la parte final, digamos, y ahí tenemos, pues, prácticamente el soporte de nuestro cojín. Fácil, ¿verdad? Ok, un par de edge loops ahí, vamos a bajar un poquitito. Voy a seleccionar este y lo voy a hacer GG para bajarlo sobre el mismo normal que tiene. Y vamos a seleccionar, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues como ya se imaginará, esta parte de aquí abajito de la silla, que
obviamente sirve de soporte para que las patas no se abran y terminemos nosotros con nuestro orgullo demasiado herido. Ok, ahí está. No es necesario complicarnos demasiado la vida, no es necesario que esté exacto. Sobre todo, les recuerdo, esto es nada más la primera parte. La segunda parte va a ser mucho más sencilla, mucho menos larga. Vamos a utilizar un plano aquí, un plano allá de esto que hemos construido para hacer nuestro cómic, ¿no? Que por cierto, he seguido publicando, como ya le decía yo hace un ratito, y ha sido, pues vea, que está resultando una aventura extraordinariamente divertida. La dirección del cómic, por cierto, aquí abajito, por si quiere llegar y echarle un vistazo. Se lo agradecería inmensamente. También, recuerde, es completamente gratis, usted no tiene que pagar nada por leerlo. Punto y aparte, que si usted me quiere ayudar, pues ahí está también la dirección de Patreon y de Ko-fi. Ahí está, vea, aquí si usted se da cuenta, no estamos haciendo nada más que añadir edge loops y extruyendo. Nada más para formar, pues, digamos, por lo menos la armazón principal de la silla. Este par de edge loops que acabamos de incluir es simplemente para la parte de esta, prácticamente la parte que va a soportar nuestra espalda, ¿no? Porque si no lo ponemos, obviamente, y se sienta alguien, pues, y una vez más, nuestro orgullo herido, ¿cierto? Así que, por decirlo menos, vamos con la parte del orgullo. Bueno, a menos de que también se le llame así a otra parte de la anatomía que estoy pensando. En fin, vea, aquí no es ahí, no es ahí. Es decir, sí es ahí ese GY para moverlo, pero no. ¿Por qué? Porque lo hice demasiado para abajo, ¿sí? Ok, de nuevo y ahí. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, en la imagen de la esquina superior derecha, pues hay un espacio vacío, ¿no? Entre la parte del respaldo y la parte del cojincito de la silla, donde va nuestro orgullo. Ya le llamé así, lo siento. Volvemos a extruir y volvemos a hacer G, Y y... Con la tecla Shift, le recuerdo, hacemos incrementos chiquitos, chiquitos, chiquitos para hacer transiciones no tan violentas como si no presionásemos el Shift. Ok. Ahí está la parte básica de nuestra silla. Si usted se da cuenta, bueno, al menos la armazón de madera, por supuesto. Voy a aplicar este mirror, simplemente porque es importante. Control A para aplicar las transformaciones. Voy a seleccionarlo todo. Y voy a eliminar duplicados, que no tengo, pero pues por si aquello, ¿cómo lo hacemos? Bueno, seleccionamos M y By Distance, ¿sí? Así de fácil. Otro cubo para la parte del cojín, por supuesto, que vamos a ir escalando. Le decía, ¿cómo hago para eliminar los vértices duplicados? Pues seleccionamos todo el objeto, luego hacemos M y vamos hasta la última de las opciones que dice By Distance. Así de fácil. Ese es facilísimo, no crea. Sí, tampoco es que me la pensé demasiado. Ok, ahí vamos a darle la respectiva. ¿Qué hago? Hago S, Shift, Z para excluir el escalado en el eje Z. Y pues escalo tanto en el eje X como en el eje Y para llegarle, digamos, al tamaño que yo necesito aquí en la sillita. Ok. Ser un poquitito más grande y voy a también a subirlo GZ más o menos por ahí, que igual después me va a tocar volver a bajarlo, supongo, porque vamos a ingresar una subdivisión de superficie con control 2, lo va a ver usted, lo vamos a hacer más adelantito, de momento control R, ¿por qué? Porque ya va a ver usted, vamos a hacer ahí S, control R y luego S para los salientes del cojín, porque no es un cuadrado perfecto. Ahora sí, control 2 para el edge loop, y ahí está. Ahora, esto me queda como que salí, como que demasiado pequeño, ¿no? Entonces, para que llegue a donde yo quiero, selecciono acá estos y hago Shift E. Para hacer los, digamos, los bordes de las caras que he seleccionado más afilados, ¿sí? De nuevo, misma historia, Shift E y
con el ratón. Ese es la onomatopeya del ratón. Ok, GZ, como lo que le decía, ¿no? Aquí me toca de nuevo bajar un poco el cojín porque pues vamos a la parte de la de acomodar el cojín. Vamos a la transición. Ahí está nuestra silla prácticamente, pero por supuesto no solo es una, son varias. Así que, como se habrá puesto a pensar, pues lo único que hay que hacer es, bueno, posicionar la silla donde se debe. Quiero hacer la mesa un poco más grande, ¿sabe? Porque como que no tiene mucho sentido en términos de proporciones el tamaño de la mesa versus el tamaño de la silla. Así que, pues eso. Hacer por ahí. Voy a acercarla un poquitito. Voy a subirla también. GZ. Y pues eso, más o menos por ahí, ¿sí? Ok, vamos a posicionarla, digamos que van a ser 6 sillas, aunque en realidad, si le soy franco, estoy plenamente consciente de que estas sillas a los dos extremos no vienen mucho el caso porque he hecho las patas de la mesa como que demasiado afuera, entonces los pies de las personas que van a llegar a sentarse a esas dos sillas de esos dos extremos como que van a topar con la mesa. Pero bueno, Shift D, vamos a rotar 90 grados sobre el eje Z, y ahora sí, solo es cuestión de poner las sillas donde mejor me parezca, y ahora, como también ya se habrá imaginado, pues vamos a duplicar ese par de sillitas. Shift D, muevo GX, y ahí está. Hecha nuestra mesa, damas y caballeros. Vamos a dedicarnos de lleno a el material de las camas. ¿Eso es importante? No. La verdad, no es importante. Vea, que aquí simplemente voy a seleccionar los sillones porque forman parte de las paredes, o sea, digamos del armazón de la casa, y pues como que no tiene ningún sentido. Así que voy a ir seleccionando todas las caras que conforman los sillones. Y pues eso, luego voy a hacer P by selection para, digamos, dividir, para sacar de la parte de las paredes estos que son en realidad pues los sillones. Pequeño error de cálculo, pero bueno, ahí está. Selecciono ese botoncito para ver a través, digamos, simplemente para ver si no hay nada duplicado, me falta, perdón, una cara por seleccionar. P selection hecho. Y ahora sí, le decía yo, vamos a la parte de las camas, del material de las camas, que no es ni lejanamente necesario, pero más de alguien me dijo, ¿por qué no vas a texturizar? ¿Por qué no vas a ponerles material? Y, ok, ¿por qué no? Efectivamente. Sí, se trata de divertirnos mientras aprendemos, ¿no le parece? Ok, vea, esto es una serie de objetos que por alguna razón los hice todos en el mismo, dentro del mismo objeto, es decir, si yo doy tab voy a editarlos a todos, así que pues precisamente vamos a darles material a todos al mismo tiempo, material y textura prácticamente, ¿sí? Así que lo primero es obviamente pues seleccionar los elementos a los que vamos a texturizar y voy a seleccionar el material respectivo, porque obviamente no solamente le voy a dar color, sino que le voy a dar un material que haga parecer que verdaderamente son camas. Repito, ¿necesario? No. Pero, ya que estamos, ¿por qué no? Muy bien, vamos a seleccionar el material, y aquí me hago un lío, porque no recuerdo cómo se llamaba el condenado material. ¿Sabe? Creería que... Sí que me está diciendo un lío. ¿Será este? Te voy a disculpar, pero... déjeme ver si es este el que yo había bajado para... Por cierto, los materiales los he bajado... no, estos son azulejos, qué tonto. Le decía, los materiales los he bajado de una página que se llama textures.com. Si le interesa... Pues, y si me recuerdo, le dejo el link aquí abajito. Las texturas, digamos, de dimensiones grandes son pagadas. Las texturas de dimensiones de incluso de 1200x1200 son totalmente gratis. Este es el condenado material. Ok.
Usted crea una cuenta y puede bajarlos completamente gratis. Repito, los materiales pequeñitos, ¿no? Los de formato, digamos, entre pequeño y mediano, porque, repito, los de 1600 por 1600 a veces es un tamaño lo suficiente, como se dará cuenta. Ok, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Pues asignarle la imagen. Y ahora, pues, hemos hecho un UV on Raw. ¿Cómo? Pues sencillamente selecciono los objetos, escamas, hago U y luego pues selecciono qué tipo de unwrap quiero, el UV unwrap común y corriente y silvestre, que definitivamente no es el que yo quiero, o el Smart UV. Así que, pues eso. Vea, lo hago de nuevo. Hay Smart UV Project o simplemente proyección cúbica. Que de hecho quizá... Sí, ¿por qué no? A ver. Déjeme ver. Ok. Siendo que obviamente las caras de abajo no las voy a texturizar, pues me basta con esto. Vea, ahí a la izquierda está el escalado que le voy a hacer a las caras. De la parte superior de la cama. Las del lado, si usted se da cuenta, tengo que hacerlas aparte porque son escalados distintos, ¿no? Precisamente porque son, siendo que la parte de arriba es más cuadrada y la parte de abajo es simplemente más rectangular, obviamente el tipo de transformación tiene que ser distinta, ¿no? Entonces, algo importante que tiene mucho usted que tener en cuenta es que la transformación de la izquierda no va a afectar la forma del objeto, sino va a afectar cómo se ve la textura basada en las caras que estamos poniendo, ¿sí? Repito, no va a afectar el objeto como tal, solo la proyección de la textura en el objeto, ¿sí? Ok, ahí tenemos la primera cama, digamos que prácticamente hecha, y vamos a la segunda. Esto es una repetición de lo que ya hicimos con la anterior, así que no creo que sea necesario como que explicarlo demasiado, ¿cierto? Ok. Aprovecho entonces para decirle lo siguiente. Yo creo que ya se lo mencioné, creo no, estoy seguro que se lo mencioné. Después de este proyecto que al cual, al menos la parte de Blender, repito, le quedarán unos 2 o 3 videos más, vamos a trabajar con el Grease Pencil porque hay un montón de personas que me han pedido que trabajemos con el Grease Pencil, así que, ¿por qué no? Que si vamos a ver animación en 2D, tal vez, pero vamos a ver, digamos, la parte más básica del Grease Pencil, que es cómo utilizarlo para hacer ilustraciones 2D, no animaciones, al menos no al inicio, repito, no animaciones, pero sí ilustraciones de tipo 2D. ¿Y cómo? Tranquilo, no comamos ansias, eso queda pues ya a la hora de que vayamos a hacer la serie de videos. No sé si serie, oiga, o si van a ser como que muy... va a bastar uno, no creo porque hay un par de opciones interesantes dentro del Grease Pencil, pero pues eso. Voy a hacer lo posible por hacerlo cortito, porque sí, yo sé, las series de videos que hago son eternas. Va a pasar a disculpar, pero la idea es explicarlo lo mejor posible. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy seleccionando solamente la parte de los bordes, es decir, no estoy seleccionando caras, solo bordes. Sí, ya voy a deseleccionar la cara, porque obviamente que al seleccionar los bordes de todo un objeto, en este caso este... del rectángulo de arriba, pues obviamente se va a seleccionar la cara y no es eso lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es simple y sencillamente hacer el borde de la cama. ¿Es necesario? Pero ya que estamos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo que hicimos para separar a los sillones de hace un rato. Vamos a seleccionar los bordes, vamos a hacer P. Selection, y una vez ahí estamos, y una vez separados, los vamos a convertir en curva. Sí, en curva. Solo que los bordes, no la cama, oye. Hágame usted el favor. Ahí está. Esos bordes.
Vamos a hacer ahora clic derecho y curve. ¿Por qué? Porque lo que quiero es darle un poquito de volumen, un poco de cuerpo. ¿A dónde? Ahí donde dice text. ¿Sí? Y luego le vamos a dar un poquito más de altura, digamos, con esto que dice extrude. Vamos a extruir esos bordes, repito, para todas las camas tienen un bordecito, ¿no? Pues eso, no quería que mi cama se quedase sin ese bordecito. Poco más queda por hacer, excepto, por supuesto, transformar lo que ya tenemos en curva a un mesh otra vez. Así que clic derecho cuando sea necesario y convert to mesh. Voilà. No hay mucho más que decir, damas y caballeros. Gracias por la paciencia. En serio, prometo no hacerlo tan largo después. Digo, pues, para la próxima. Y pues nada, todo lo que los links de interés aquí abajito en la caja de descripción. Gracias. Larga vida al software libre.